Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien en este maravilloso día. Como pueden ver, disculpen, estamos ya en casa de Domingo, como los prometí, de casa de Virginia, que queda hacia allá. Pues llegamos hasta aquí, hasta el corazón de la sabana, para visitar a este señor. Domingo, como ustedes lo pueden ver en el canal de Gretel Torre, es donde pueden ver casi todos los videos de él. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Odiel Ávila. Nos vemos en la intro y continuamos con el video. Domingo, voy a dar la vuelta yo. Bien, ustedes conocen, Domingo vive en aquella casita que se ve ahí atrás y tenemos que entrar por aquí porque es la única entrada que hay. Vamos a ver si está ahí. Veo la puerta abierta. Ya yo le dije que voy a pasar, ¿no? Está abierta. Tiene un gato, una siembra aquí de campo. Aquí le traemos una bolsa con algunas cosas. Y mire qué curioso. Esto es habichuela. Esto es habichuela. Esto aquí se vende el mazo habichuela 25 pesos. Ahí veo malanga, pepino. Ya ustedes conocen esta mata de limón. Por cierto, parece que las recortaron. Y aquí también hay malanga. Qué bien, qué bien. Estamos en el campo y por eso vemos de todo un poco. Ahí vemos la mata de chirimoya, la mata de anón, plátano allá. Este es el patio del señor Domingo y un gato aquí nos está esperando. Mira, con un gatico. Miren qué bonito. Me voy a poner para acá para no estorbar ahí porque le está dando la gata la leche a los gaticos. Y aquí está ya señor Domingo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal está usted, señor? ¿Está bien? ¿Sí? Oye, me alegro mucho. Bien, bien, estamos bien. ¿Sí? ¿Eh? Solo, solo, sí, viene solo. La mujer está en la casa haciendo reposo, usted sabe, por el embarazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me cuenta? ¿Cómo está de salud? ¿Está regular? ¿Sí? Pero para adelante, ¿no? Para adelante. Claro, no queda de otra. Sí. Mira, aquí le traigo unas cosas que le han enviado. ¿Se lo puedo poner aquí arriba de la cama? Aquí en esta esquinita. Ahí, excelente. Yo se lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Entonces cuénteme qué, ¿y su familia? La sobrina y eso que lo viene a ver. ¿Sí? Ah, bueno, me alegro mucho. ¿Cómo lo trata las aguas esta aquí? ¡Oh! Mira cómo está el día para llover. Ahora vengo yo de casa de Virginia y le mandó saludos. ¿Oyó? Ya, bueno. Usted sabe cómo es eso. Mire, le voy a mostrar aquí. Esto se lo manda una suscriptora del canal. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad fueron dos personas. Y espero que lo pueda disfrutar. Se lo voy a mostrar. Mire, esto es un pomo de aceite de oliva. ¿Oyó? Para cocinar, usted sabe. Aquí hay una caja. Vamos a ver qué tiene esta caja adentro. Son materiales para usted si se enferma, etcétera, etcétera. ¿Yo? Son como unas toallitas antisépticas. Bien. Esto aquí es venda. ¿Yo? Ustedes le hacen falta las vendas y eso. Aquí tiene venda. Esto es un pomo de 2 litros de sirope de naranja. Un concentrado, bien. Aquí hay mascarillas. Ya aquí en Cuba no se utilizan las mascarillas, pero si está en un centro público o algo de eso, se las puede poner, ¿de acuerdo? Usted sabe que tiene que cuidarse también. Aquí también yo veo, estos son como vendas también, son desinfectantes. ¿Oyó? Se las pone donde tenga la lección, tenga una úlcera, etc. Y esto aquí, señor Domingo, es una bolsa de leche. Ave María, así como es. Una bolsa de leche ahí, usted sabe, para sus desayunos. Bueno, para lo que usted lo quiera.
¿Cómo andamos? Fumándose un tabaquito, un cigarrito. ¿Sí? Ah, bueno, excelente entonces. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? Añorando aquí los tiempos de usted en sus buenos momentos de trabajo. No, todavía está embarazada, tiene 8 meses. Todavía no ha parido. Ya pronto ya tendremos poco tiempo para descansar y dormir. Seguro que sí. ¿Qué le puedo decir? ¿Eh? ¿Tú solo? Sí, yo solo. ¿Qué? No, ando en un triciclo. Sí, andamos en un triciclo ahí. Y entonces dijimos, vamos a ir allá a ver a Domingo, a ver qué tal. Cómo se siente, cómo está. Sí. Y aprovechamos y entonces también le trajimos algunas donaciones que nos enviaron unos suscriptores desde Italia. Se lo enviaron para usted. ¿Y entonces todo bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno. Éxito. Me dijo que estaba enfermito, que tenía algún problema de salud. Sí. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Eh? Pero bueno, de todo se sale, ¿no? Y para adelante el tren. ¿Qué edad usted tiene ya, señor? 78. Oh, wow. Ah, de acuerdo. Muy bien, entonces. Muy bien, muy bien. Bueno, mi hermano, cuídese mucho. Disfrute ahí lo que tenga. Ojalá los medicamentos no los tenga que utilizar. Usted sabe, sirope y una lechecita ahí para que los desayunos estén bien, bien fortificados. Claro. Y bien, se cuido yo. Y de pronto quiero decirle que Greta le manda muchos saludos también. Ella a veces no entiende mucho lo que usted habla, pero yo, usted sabe que yo le traduzco. Greta, la muchacha que anda conmigo, que lo viene a visitar usted. Y mi esposa. Ella le manda saludos a usted y que se cuide. A ver, a lo mejor ya dentro de 3 o 4 meses puede venir. ¿Puede con el niño? Sí, para que usted la conozca y eso. Claro. Bueno, muy amable, señor. Cuídese, ¿oyó? Bueno, amigos, aquí vimos al señor Domingo. Esto fue una visita rápida, les trajimos algo, igual que a la señora Virginia. Hoy creo que no tengo posibilidad de ver a otra familia. Pensaba ir a visitar a Odalia, ayer visitamos a Claribel. Y porque ustedes ven aquí, miren el día como está, y es temprano. ¿Vieron la hora ya? Ahora les muestro la hora aquí, 4:39. Y ahora sí voy saliendo. Vamos saliendo. Y quiero agradecer de antemano a todas las personas que colaboran con nosotros. Por supuesto, a esta suscriptora que es parte de nuestra familia ya hace algún tiempo. Y siempre ha colaborado con toda la familia. Muchísimas gracias por siempre acordarte de toda la familia, 16 familias que usted ayuda con el corazón, al igual que digo usted, me refiero a toda su familia, allá en donde está y aquí en Cuba donde estamos nosotros, por supuesto, agradecidos y en nombre del canal le deseamos a usted también muchas bendiciones. Ahora sí me despido y gracias a todas aquellas personas que colaboran con nosotros de antemano en sentido general. Chao.